carretera cercana a nuestra localidad, en el otoño de 1993, cuatro jóvenes regresan a casa a altas horas de la madrugada. Durante el trayecto, en una curva, ven la silueta de la sombra de una mujer, vestida con ropas de campesina de época, haciendo el gesto de detener el coche. Ese tramo de carretera es conocido por su alta concentración de accidentes. Cuando quisieron mirar por el retrovisor, la mujer había desaparecido. ¿Quizás una advertencia para que tuvieran cuidado? ¿O es otra leyenda más de apariciones de carretera? A pocos metros de la carretera, se encuentra una iglesia documentada desde el siglo X, que durante el siglo XIII, desde los años 1214 al 1269, fue un monasterio de monjas. En el exterior de la iglesia hay un jardín que en tiempos remotos fue un antiguo cementerio, en el que podemos contar aproximadamente 50 tumbas, todas sin nombre ni fecha, pero por la información que nos consta, datarían del siglo XI. En el complejo también se encuentra una antigua masía que a día de hoy funciona como restaurante. Tanto en el restaurante como en el jardín cuentan testimonios que ocurren fenómenos paranormales, como la aparición de una mujer, y en la terraza del restaurante, que tiene unos porticones de madera muy antigua, con un pasamanos de hierro, que al cerrarlo por las noches, al día siguiente se lo encuentran abierto. Nosotros no podemos ni negar ni afirmar estos hechos, pero lo que sí podemos decir es que en nuestras múltiples visitas hemos captado psicofonías muy interesantes y a la vez inquietantes. Os invitamos a que nos acompañéis en esta aventura, al Jardín de las 50 Tumbas. Como os hemos mencionado antes, no es la primera vez que experimentamos en este enclave. En el año 2014 lo experimentamos por primera vez, y en la cual se captaron varias psicofonías que os vamos a mostrar a continuación. Es muy importante deciros que estas grabaciones son muy antiguas, y por nuestra falta de experiencia en ese momento, tienen varios filtros aplicados, pero es de vital importancia enseñarlas antes de comenzar la experimentación de este mismo año. En la primera, captada en las tumbas, una voz lejana y metálica parece decir nadie. Y en la segunda, al lado de la iglesia, una voz cantarina y masculina dice: clava las piedras, Javier. Comenzaremos esta experimentación realizando diversas mediciones y grabaciones con varios métodos, con el fin de encontrar alguna evidencia que nos arroje algo de luz sobre los supuestos fenómenos que ocurren en este enclave.
Pero vas a poner el foco hacia la fuente, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. ¿Alguien que quiera dejar un mensaje en el dispositivo? Está bien fría, hoy la noche. Sí. Hostia. Joder. Aquí sí que... Aquí. Aquí sí que pica, ¿eh? Sí. En las dos primeras pruebas, solo obtuvimos una fluctuación en el medidor y no se registró ninguna psicofonía en las pruebas realizadas en silencio. La contaminación acústica en este lugar es muy alta y a partir de este momento grabaremos con Spirit Box y otro tipo de portadoras para tener menos margen de error. ¡David! ¡David! ¡No! ¡Lo he grabado, chaval! ¡Lo ha grabado! ¡Lo he grabado! Acababa de darle al botón. Wow. Yo que no la he... Gracias. Lo he grabado. Gracias. David. 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 Gracias. Hola. ¿Tú quién eres? Bueno, acabamos de escuchar el nombre de David. A ver, ¿quién eres tú? ¿Qué le quieres decir a David? Obra. ¿Qué le quieres decir a David? Obra. ¿Dónde está la señora que aparece en la carretera? ¿Hay alguien aquí presente que está enterrado en este cementerio? Si me acerco aquí a las tumbas, estoy más cerca que yo. ¿Molesto aquí? ¿Quién descansa aquí? Ha dicho puta, ¿eh? Hay gente de abajo. Está para los que están abajo. ¿Sí? Ha dicho puta, ¿eh? Lo he escuchado un poco. Vamos a cortar. ¿Quién descansa aquí? Ha dicho puta, ¿eh? ¿Quién descansa aquí? Ha dicho puta, ¿eh? Yes, 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 yes. Yes.
Después de esta interesante sesión con nuestra PSV7, nos dirigimos a la parte trasera de la masía, donde continuaremos experimentando, pero antes colocaremos una cámara fija justo delante de la iglesia, con el fin de captar alguna anomalía. Si nos queréis dejar algún mensaje, ya sabéis lo que tenéis que hacer, os dirigís a la grabadora o a la cámara. Hasta luego. Mientras nosotros permanecemos alejados del perímetro. En la parte trasera del restaurante se captaron diversas psicofonías mediante PSV7, pero lo más curioso fue que estas voces respondieron nuestras preguntas, segundos antes de que preguntáramos. Dicho fenómeno es muy común en el mundo de la experimentación, ya que no es la primera vez que nos ocurre. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te hemos hecho algo? Yo creo que no, ¿eh? A mí me habéis insultado. Soy yo la que tendría que estar molesta, ¿eh? Al comprobar la grabación de la cámara fija, no se encontró nada extraño ni anómalo, y el audio estaba completamente contaminado por la acústica del lugar. Por lo tanto, descartaremos esta grabación. También es de mención que realizamos una prueba de aislamiento en este lugar, pero también sin resultados destacables. La última sesión la realizamos en el exterior de la iglesia, donde usamos el método de Wonderbox y obtuvimos un par de respuestas inteligentes. Quizá tres en el árbol. Ayuntera. ¿De dónde vienes? ¿Quién ve? ¿Has preguntado quién ve? No.
¿Alguno de nosotros puede verte? Ha dicho nosotros, ¿eh? A mi entender. Yo entendí que ha dicho nosotros, habrá que mirarlo después. ¿Alguno de nosotros puede verte? Ha dicho nosotros, ¿eh? ¿Alguno de nosotros puede verte? Ha dicho nosotros, ¿eh? ¿Quién puede verte? ¿Quién puede verte? ¿Quién puede verte? Vale, vamos para 8 minutos ya. ¿Paramos? Sí, que si no es larguísimo, tío. Yo voy a parar porque yo voy a parar desde la otra pista. Fin de grabación. Y para cerrar este reportaje, destacaremos los momentos más interesantes de esta noche. En tercer lugar, la voz que se adelanta a nuestra pregunta, diciendo, vas a ayudar a sacarme. ¿Qué es lo que ocurre en este restaurante? En segundo lugar, la voz que saluda a David, diciendo hola. ¿Qué le quieres decir a David? ¡Obra! Y en primer lugar, y la más importante de esta noche, la voz que nada más empezar a grabar, llama a David. ¡David! ¡David! ¡No! Lo he grabado, chaval. ¡Lo ha grabado! ¡Lo he grabado! Acababa de darle al botón. ¡Wow! Yo que no le he dicho. ¡Gracias! ¡Lo he grabado! Si bien es cierto que este lugar podría haber dado mucho más de sí, hay que tener en cuenta las condiciones ambientales y ser rigurosos a la hora de analizar. Porque cualquier sonido lejano se puede dar por positivo. Por ese mismo motivo, preferimos descartar todas esas grabaciones que nos puedan hacer caer en el error. Lo que sí podemos decir es que para nosotros es un lugar muy especial y que guardamos con cariño porque fue de las primeras investigaciones que realizamos cuando se estaba formando nuestro grupo. Y que a día de hoy, en cada visita, este enclave siempre nos tiene guardada alguna sorpresa.